busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Live in Puebla, Mexico, in the deep Mexican part, and me and my family had come on hard times when our house burned down, and we didn't know what we were going to do. We were just, you know, famished, and this man came along, and he bought us a house and furniture and gave us money for groceries and clothes, and it was just an awesome thing that somebody would do, and then he had just disappeared. We didn't know who he was, or we thought for a while about who he could be, or and wondered where he went. We happened to be in Mexico City a couple of years later, and we saw this man coming out of a hotel with the president of Mexico, and it was Danny Moreno, and we were just taken back that this man would have done this, and it was just an awesome thing for somebody to do and never even take credit for it. He's just a good person. Se preguntarán por qué la presencia del señor Ramón Ayala en nuestro programa, si es que estamos hablando del mini zoológico Morenos, que se localiza aquí en la ciudad de Far, en el estado de Texas. Pues resulta que el señor Ramón Ayala, de los Bravos del Norte, es un cliente distinguido y es muy fanático, se puede decir, a asistir a lo que es a este mini zoológico. Él ha participado en llevar algunas de los animales que se localizan aquí en este mini zoológico, pero mejor que sea el señor Ramón Ayala quien nos platique de dónde nace o de dónde sale la relación que usted mantiene aquí con en este zoológico. Bueno, Sonia, antes que nada yo quiero enviar un saludo muy cariñoso a todos los amables televidentes del Canal 7 en este programa, ¿verdad? Y enseguida, pues, contestarte la pregunta. Mira, más que nada, el señor Daniel Moreno es un gran amigo nuestro, ¿no? Entonces, pues nosotros somos clientes de ahí porque le compramos pues comida para los animales que tenemos en el rancho nosotros, ¿no? Y y la llevamos muy bien con él. Entonces él nos sugirió, ¿verdad? Fue una idea de él de decir, yo quisiera que me hicieran pues una canción, ¿verdad? Para el mini zoológico que tengo aquí, ¿verdad? Y le dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? O sea, primeramente a componer la canción, ¿no? A componerla. Después, pues cuadrarla, ponerle música, todo, ¿no? Hacerle mis arreglos y todo a la canción. Y gracias a Dios, lo hicimos. Les habla Jorge Hernández de los Tigres del Norte para invitarles a que visiten a mi amigo Danny Moreno en su museo y zoológico de animales raros. Otra vez, les saludo, su amigo Jorge Hernández de los Tigres del Norte. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Tito Olivares, haciéndoles la recomendación que visiten a mi amigo Danny Moreno de Morenos Mini Zoo y Museo en Far, donde podrán admirar los animales más raros que nunca se han visto, solo en el Mini Zoo de Morenos. Yo he recorrido grandes ciudades y lugares de Estados Unidos, México y Centroamérica, pero este museo zoológico de Danny Moreno
es algo único en el Valle del Río Grande. Visítenle en la calle State en Park y saluden de mi parte a mi amigo Denny Moreno. Gracias. Señoras y señores, con ustedes, el bohemio de la canción ranchera, Cornelio Reina. Me caí de la nube que andaba. Hola, mis amigos. Les saluda Cornelio Reina, invitándoles a que visiten el Museo Zoológico de Animales Fenómenos de mi amigo Denny Moreno. Ahí podrán ver el famoso gallo de cuatro patas, las víborotas enormes que son las películas. Puede ver, ¡uy! Y muchas cosas más. Denny Moreno, en su Museo Zoológico de Animales Fenómenos. Ahí los esperamos. Moreno's Feed and Pet Store, en el 134 West de la calle State en Far, con su Museo Zoológico de Animales Fenómenos. Les habla su amigo Rubén Villarreal, de los Leones del Norte, con la invitación muy especial para que visiten a mi gran amigo Denny Moreno y su zoológico y museo de fama mundial. Ahí con Denny Moreno, en Far, veo el gallo con tres patas, el toro con tres ojos, la gallina con cuatro patas y muchos animalitos más raros que tiene Denny por ahí. Recuerde el zoológico y museo de gran fama de mi amigo Denny Moreno. Y de repente va a encontrar usted hasta los Leones del Norte por ahí. Todo esto en Far. Good morning, America. You're on ABC. And today we've got a place once again, as we did yesterday, and it's a great place. Of course, we're live right now. If you're hearing me, come on over to the Freak Show exhibit. Come on down, all you local yokels, and come see this freak show animal. It's a once in a lifetime you don't want to miss. Coming to you live from the Nevada County State Fair, about an hour north of Las Vegas, Nevada, with my good friend Dead Devil Danny, who has brought him his freak show, 50 freaky, crazy animals. Dead Devil Danny, how you doing today? Doing great. Great to be in the Las Vegas area here at the Nevada County State Fair. As a matter of fact, she's on the phone waiting right now. Selena Quintanilla will be right back live. Hey, Mom, what are these? State Fair, about an hour north of Las Vegas, Nevada, with my good friend Daredevil Danny, who currently holds two world records. Selena Quintanilla, live on the phone right now. Hey, Danny, how are you? When are you gonna come visit me? I have some ideas for you. Hey, Selena, thank you so much for taking the time to talk to us. I know you're gonna be at the 1995 edition of the Houston Livestock Show. I will be showing over there too. I hope we run into each other over there. We are KYMT, Las Vegas, Nevada, USA, Planet Earth. Welcome all you crazy, crazy humans and non-humans, those extraterrestrials, coming to you live with special guest Daredevil Danny. Hello, Danny. Thank you for having me on the show. Okay, Danny, you just returned from a 22-city tour, which started in Acapulco, Mexico, and ended in Rio de Janeiro, Brazil. But along this tour, you made some history. You made some records. You made the news. You were on world news. You know, I saw something on the news the other day. Maldito, murió y vive este escrito. Circula y busca un alma. Las vidas no se intercambian. La leyenda que tiene su fama es el mero trailer fantasma. Era de noche, me acuerdo, yo andaba de pie de regreso, caminando en las montañas, me aparece un camión que engaña, me subió el ángel de la muerte.
anuncio yo ya de tenerte. El chofer se miraba muy raro, con su rostro vacío y claro. Se reía y estaba llorando, y el camión se movía flotando. Pero yo no escuchaba el motor, y temblándose y un gran temor. Me gritó de manera salvaje, este es tu último viaje. El fantasma muy feo me pescó, y mi alma me la sacó. Reía y gritó de repente, bienvenido usted a la muerte. Desperté en un mundo muy raro, y encontré un señor muy extraño. Le conté lo que me sucedió, y el señor con cuernos respondió: el chofer se quedó con tu alma, te ha matado el trailero fantasma. Y me dijo: te cuento la historia, el infierno conoce su gloria. Unos niños estaban cruzando la autopista que estaba viajando. Aquel tráiler venía bien recio, y el trailero pagó su precio. Enfrenó rechinando muy fuerte, y los niños de pronto escaparon. Y aquel tráiler muy feo se volcó, y al instante cayendo explotó. Y hasta abajo de aquella montaña, el chofer resucitó. El trailero buscando un alma, pero vidas no se intercambian. Por las noches sigue viajando, siempre en busca lo sigue intentando. El chofer sigue matando gente, bienvenido usted a la muerte. Señores y señoras, la mera jefa del diablo. Del diablo te espera, te está llamando. Un día te pone una cita con usted si se desquita. La historia que están esperando, la leyenda, la jefa del diablo. La jefa entró a la mente joven, y de repente el joven montó a su caballo. Se sintió como el mero gallo. Su papá le dijo: te pido, no lleves tu arma contigo. Llegó a
al pueblito pensando. Con pistola yo soy el que mando. Y empezó a tomarse su cerveza. Y lo macho le entró a su cabeza. Besó a una hermosa bailando. La mera jefa del diablo. Thank you.
siempre es lo que está cargando. La chofer jefa de jefos va en su Kenwood bien tejano. Desde el Valle Río Grande desaparece al instante con tecnología. Problemas con Gómez se convierte en Godzilla y con
macho. Te drogaste y estás bien borracho. ¿Quieres golpear a tu esposa, el perro o cualquier cosa? Te está esperando Godzilla. Anda, grítale y termina. ¿De veras quieres problemas, pleitos y por docenas? ¿Hay alguien que puedes hablar? Pátale a tus pompis, carnal. El Godzilla a tu servicio te convierte en desperdicio. Godzilla Gómez el Loco, con gusto te rompe el coco. Saca su cuerno de chivo, su tanque de guerra te di. Godzilla te hace tortilla. Señoras y señores, con ustedes, el bohemio de la canción ranchera, Cornelio Reina. Me caí de la nube que andaba. Hola, mis amigos. Les saluda Cornelio Reina, mi amigo Denny Moreno. Y ayuda con las emergencias.
This is your friend Danny Moreno. This is the demo recording of the lyrics I showed you that you said you would love to record. I wrote the song. Juan Gabriel reviewed the verses and rewrote verse number 5. Juan te manda sus bendiciones y él desea que esta canción sea un éxito mundial para ti. Okay, Selena, we got Freddy Fender helping us out on acoustic guitar. Espero que les guste bastante, Danny. Su servidor, Freddy Fender. Siempre tú serás puro.
down, but remember, South America, Central America. To talk to us. I know you're going to be at the 1995 edition of the Houston Livestock Show. I will be showing over there too. I hope we run into each other over there. Freddie Fender on guitar. Selena, that's that vintage Neumann mic I was telling you about. Let's try it on this one. It's just a demo anyway. That's an awesome. Thank you.
Yolanda, you remember Juanito, don't you? I took him to the boutique and you met him there. I'm teaching him how to play accordion. Tell him how to be a good musician. Habla puro español. Dile en español. Primer cosa que deben de hacer es educarse. Segundo, después de educarse, es practicar lo que enseña. Oh, she knows what she's talking about. Selena Q, you mentioned the French and Italian versions. In the box I sent are the lyrics translated to French and Italian. I had a pro in New York do the translations. She is willing to fly to Corpus and tutor you before and during the recordings of the vocal tracks. I will gladly cover the costs for that, no problem. If you would like to do a Trick Pony international promotion in those countries and other countries, Selena Worldwide, Queen. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Juanpi Curcox para ustedes. Soy músico, compositor y productor. Y esta vez les voy a traer una reacción a esta canción muy linda que se llama Amor Eterno 2. Que fue compuesta por Dani Moreno y Juan Gabriel en distintas proporciones. Y bueno, vamos a ir analizando un poco de qué se trata la música, la composición y la voz de la cantante, que es una cantante misteriosa, no se sabe quién es. Dice Tejano Mystery Girl. Vamos a ver de qué se trata. Así que vamos a escucharla y vemos cómo suena. Bueno, esta canción es compuesta por Dani y Juan Gabriel en distintas medidas. 75% Dani y Juan Gabriel, y es su composición. Empieza con estas voces. Sadie Fender on the Vamos a escuchar. Selena, that's that vintage Neumann mic I was telling you about. Amor Eterno 2. El nombre de la canción. Suena muy bien la voz. Tiene buen caudal y buen manejo. A ver, es una muy linda voz y es un tono reconocible. A mí en la cabeza se me viene Selena Quintanilla. Una muy buena cantante hace muchos años. Pero bueno, a mí me parece eso, no sé ustedes, después me dirán, seguiremos viendo y escuchando el video a ver cómo va. Ese tono romántico que tenía ella. Muy linda composición de Dani Moreno y Juan Gabriel. Mucho su estilo.
manejo lindo de la voz, con los graves, los agudos. Buen caudal. Y tiene ese tono melancólico, ese tono pasional, lento, como una balada, con ese sabor. Muy linda la música por Dani Moreno y por Juan Gabriel. Suena todo espectacular. Y como les digo, a mí me hace acordar a Selena Quintanilla. Vamos a escuchar un poco más la música. Ahí está el instrumental. Dando paso, ¿no? Dando el espacio ese para que la voz descanse y dándole pie en lo que venga. Amor Eterno 2, acuérdense, ese es el título de la canción. Suena hermoso. Las trompetitas de fondo, hay una guitarra que es principal y ahí va, la voz es el primer instrumento. Ese movimiento de la voz. Unos buenos agudos, un manejo espectacular. Y te hace moverte. El sentimiento que transmite. Ahí va, Dani Moreno de nuevo, 75% Juan Gabriel, Freddy Fender en la guitarra acústica, que es lo que se escucha mucho, las trompetas de fondo, la percusión, todo armoniosamente compuesto y grabado. La verdad, hermosa canción. Y bueno, como les digo, tiene esa... es una cantante misteriosa, no se sabe quién es. Pero lo que yo veo, el sentimiento, el tono, la movilidad de voz, yo pienso que es Selena Quintanilla. ¿Ustedes qué piensan? Digan a ver qué les parece. Pero todo muy lindo, el sentimiento que transmite, la armonía que tiene y todo... todo trabajando conjuntamente, moviendo los matices, y es algo que ella hacía mucho también en su momento. Así que el corte final de Juan Gabriel. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de esta reacción. Tiene unos elementos muy lindos de la canción en general. Y bueno, la cantante es la estrella, y como ya sabemos, chica misteriosa tejana, que justamente Selena Quintanilla era de Texas, o sea, todo cierra, pero ustedes digan qué les parece. Nos vemos en la próxima. Gracias. Selena Q. This is demo number 7. I want to change the world. I used the same track as the Spanish version. K
quiero cambiar el mundo. I used the melody you put to it because it was better than mine. Okay, Selena. I want to change the world. Written by Danny Moreno. Melody by Selena. We were born to give and love, but we learn to push and shove. How can the persecution end? How can everyone be friends? How can the revolution end? How can we all start the trend? There is pain in our hearts. We do need a brand new start. Where is all the brotherhood? Where is love that's understood? I want to change the world. I want to see peace and love. Every boy and girl, spread this message and with love. I want to change the world. Take this message to everyone as you fly right now. Alright, Selena. I want to change the world. We kill for peace, slam the door, fight our brother, we want more. There are people that have a need, but multitudes are full of greed. There are people that have a need, they need our help, yes indeed. Individuals live in fear. Criminals, they kill each other. Little orphans that need a home. And elderly, they are alone. I want to change the world. I want to see peace and love. Every boy and girl, spread this message and with love. I want to change the world. I want peace and love. Take this message to everyone as you fly me right down. Selena and her beautiful family are going to change the world. I want to change the world. Spread this message and with love. I want to change the world. I want to feel peace and love. Take this message to everyone. Selena Q, you mentioned the French and Italian versions. In the box I sent are the lyrics translated to French and Italian. I had a pro in New York do the translations. She is willing to fly to Corpus and tutor you before and during the recordings of the vocal tracks. I will gladly cover the costs for that, no problem. If you would like to do a Trick Pony international promotion in those countries and other countries, Selena Worldwide, Queen. All right, Selena, are you ready? Yes. Oh, I forgot to introduce you to Raul Reco, Carlos Santana's drummer.
Juanpi, el nuevo Kurkox, músico, productor y compositor, y esta vez les voy a traer un video reacción a esta maravillosa canción Quiero Cambiar el Mundo, que es una canción de paz mundial, y bueno, by Tejano Mystery Girl. En este caso no estamos seguros de quién es la persona que canta, pero vamos a tratar de descubrirlo en, a medida que escuchemos la canción. Dani Moreno, nuevamente en la composición, y hay algunos otros arreglos por personas importantes que ahora
e iremos descubriendo a medida que lo escuchemos. Vamos a ello. Empieza con redoblante. Viene pianito. ¿Quién es ella? Who is she? Dani Moreno y Raúl Recco. Raúl Recco es el baterista que es que también hizo la batería aquí y es, trabajó con Carlos Santana. Entonces vamos a... Ahí ya tenemos otra, Dani Moreno y Raúl Recco. Vamos. Ahí lo dice en el video. Empieza muy linda la canción. Backing vocals, Tejano Mystery Girl. Acordate. Qué linda voz. Un violín por ahí. Bueno, la voz es muy suave y muy linda. Tiene un eco ahí atrás que le da esa profundidad. Y bueno, a mí, no sé, me hace acordar a Senela Quintanilla. El tono, la profundidad, la emoción que le pone, esa melancolía que, bueno, queda muy bien en esta canción. Que vamos a seguir escuchándola, a ver cómo sigue. Sube ahí. Entonces eso, de nuevo, ¿no? Vuelvo con la cantante, vamos a seguir tratando de descubrir, pero me hace acordar a ella, con esa potencia, con esos agudos cuando hemos escuchado recién en el estribillo, en el coro, y bueno, ese rango, esa diferencia de rango y diversidad que tiene ella, que puede ir de un agudo pero potente hasta un grave, también muy abarcativo, eso es genial. Y bueno, la canción es súper pegadiza, muy potente. Imagínate, ¿no? Una canción así de este estilo, Quiero Cambiar el Mundo, que es para, es eso, ¿no? Como para tiempos de guerra, ahí lo estaba mostrando. Una canción para el ser humano, la verdad que muy importante y muy pegadizo el estribillo. Una canción, bueno, vamos a seguir analizándola. El instrumental ahora. Un poquito de arreglos de guitarra. Dani Moreno de nuevo ahí. Ok. Con Raúl Recco las baterías. Suena todo muy claro. Y acá le está dando pausa a la voz para enganchar un poco. Y ahí está. Bueno, ahí aparece George Harrison de los Beatles, que fue... que él es el que hizo el arreglo de las guitarras por teléfono con Dani Moreno. Y entonces Dani después lo regrabó en su estudio, ese sonido de guitarras. Pero se trabajó con George Harrison de los Beatles. Acordate, estamos en otro nivel. Ahí, mucha profundidad. De nuevo. Claro, cambia el mundo. Esa es la intención. Violines. Hay algunas canciones de Dani
describió, los agudos, esa potencia, y suavidad y dulzura que tiene la voz. Y esos arreglitos de George, nada, son geniales, son bien pegadizos, bien alegres. Eco de nuevo. Todos los instrumentos por Donny Moreno. Acordate, un maestro, un genio. Y ahí va decayendo la canción, bajando un poquito la intensidad. Pero es emocionante, la verdad. Es muy linda canción. Y es eso, es cambiar el mundo. Ese es el tema de la canción y es lo que trata, ¿no? Buscar la paz, ¿viste? Unirnos como seres humanos. La verdad que es una canción muy importante. Lo que transmite, y es una canción para escuchar una y otra vez, para llenarte de energía, para motivarte, y además eso, para que todos estemos conectados y logremos esa paz y cambiar el mundo, justamente. Así que genial, lo de Donny Moreno, las grabaciones, un lujo haber tenido a George Harrison ahí arreglando las guitarras por teléfono encima, eso, increíble. Y después Raúl Rey con las baterías, que trabajó con Carlos Santana, también otro guitarrista y artista increíble. Así que la verdad que toda la canción, un 10, sin duda. Y todo se escucha muy claro, todo perfecto. Y la voz es lo principal, ¿no? Y es esa voz potente, esa voz emocional, que justamente lleva ese mensaje que está queriendo transmitir, que es lo más importante, ¿no? Transmitir el sentimiento. Y bueno, de nuevo, ¿quién es la cantante? Tejano Mystery Girl, como les digo. Selena Quintanilla, era de Texas, como que cierra todo y tiene su tono de voz, su pasión, su fuerza, la melancolía, todo el sentimiento es increíble. El rango vocal es, cada vez que lo escucho, es la habilidad, ¿no? La habilidad de ella. Así que, bueno, dejamos acá, espero que les haya gustado la reacción. La canción tiene muy buenas partes, composiciones, se escucha todo claro, como les decía. La producción es espectacular, Donny Moreno, un lujo de nuevo, y con artistas de primer nivel también. Y la cantante queda ahí, en el misterio. Así que les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué les parece? ¿Quién piensan que puede ser la chica esta que está cantando en esta canción? Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. This is WKSC Chicago Kiss. We're here at the Springfield, Illinois State Fair. Here we are with Danny Moreno, Daredevil Danny Moreno, who's been endorsed by Evel Knievel, and he's going to explain us a little bit about his tour and his 78 freak animals. Earlier we spoke with Evel Knievel, and he was telling us about how he was endorsing you on your tour. Yes, Evel Knievel endorsed us during our South America tour and our Mexico tour also. Evel Knievel is the greatest daredevil that ever lived. You've been traveling around to every state fair, and Bill Clinton has also visited your museum. Now, I saw you on the news the other day with your visit with Mother Teresa and John Paul II. So, Daredevil Danny, I saw you on Good Morning America this morning, and I saw that you were hospitalized with 3 broken bones. Could you elaborate a little bit with us? Yes, things did not go right at the L.A. County Fair, but that's nothing new. I've suffered 18 broken bones. I heal fast. That's not a problem. WKSC-FM Chicago! WKSC-FM Chicago! This is WKSC Chicago Kiss. We're here at the Springfield, Illinois State Fair. Here we are with Danny Moreno, Daredevil Danny Moreno, who's been endorsed by Evel Knievel. And he's going to explain us a little bit about his tour and his 78 freak animals. Earlier we spoke with Evel Knievel, and he was telling us about how he was endorsing you on your tour. Yes, Evel Knievel endorsed us during our South America tour and our Mexico tour also. Evel Knievel is the greatest daredevil that ever lived. You've been traveling around to every state fair, and Bill Clinton has also visited your museum. Now, I saw you on the news the other day with your visit with Mother Teresa and John Paul II. So, Daredevil Danny, I saw you on Good Morning America this morning, and I saw that you were hospitalized with 3 broken bones. Could you elaborate a little bit with us?
Yes, things did not go right at the L.A. County Fair, but that's nothing new. I've suffered 18 broken bones. I heal fast. That's not a problem. WKSC-FM, Chicago! You are about to hear the greatest thing to happen to soft drinks in the last 20 years. Are you ready? Introducing new Diet Coke. That's right, brand new Diet Coca-Cola. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Teddy Roosevelt said one time that it's better to try and win glorious triumphs and victories, even though you're checkered by failure and fate, than to rank with those poor spirits who neither enjoy victory or defeat because they've lived in such a gray twilight that they've never tried either one. The bottom line is that a man can fall many, many times in life, but he's never a failure until he refuses to get up.